¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Aquí estamos en la ciudad de Doha, en Qatar, pero no alejados de lo que está sucediendo, en la gran crisis que está representando los dos grandes mentirosos del fútbol mexicano, Javier Aguirre y Santiago Solari. Santiago Solari, que se aumenta esta mentira a una directiva de cartón, de papel, sin sentido. Javier Aguirre es verdaderamente vergonzoso, porque un entrenador que no puede reconocer el fracaso de su equipo argumentando de que tienen una banca corta, un equipo corto, pues es ser un sinvergüenza. Eso es la realidad, no es ser un hombre que tenga la calidad moral ni la calidad deportiva para poder asumir lo que sucede en el deporte. Hay quienes fracasan y hay quienes tienen éxito, y no pasa nada al decirlo y al aceptarlo. Pero el ser chambista, el tratar de cuidar la chamba, tratando de engañar a la gente, no es más que ser un mentiroso. Porque si alguien tiene una plantilla grande, una plantilla amplia, una plantilla poderosa, una plantilla cara, es el equipo de los Rayados de Monterrey. Y por el otro lado Santiago Solari, el hombre que no sabe jugar eliminatorias directas, el hombre que ha venido a ser un fantasma de lo que espera el americanismo, un hombre que, apoyado por una directiva también blandengue, una directiva que no tiene ningún sentido, que también continúe dentro de la institución, pues nos damos cuenta de que con el Real Madrid perdió con el Ajax en una eliminación directa, que perdió contra el Pachuca en una eliminación directa, que perdió contra el Monterrey en una eliminación directa, que perdió contra los Pumas, a los que le sacó 15 malditos puntos en la temporada. Y perdió. Pero no nada más pierde él, pierde también Santiago Baños, y pierde Diego Ramírez, y pierde Paulo Serafín, y pierden todos los que han venido de esa extracción atlantista al América a darle la personalidad de un equipo chico, de un equipo pequeñito, de un equipo que ya no trae buenas contrataciones, y que las contrataciones que trae siempre están apoyadas y avaladas por un grupo de promotores que están muy cercanos a Baños, que están muy cercanos a otros personajes que ya no están, pero sí están en el América. Y esto no se da cuenta el dueño. Y el dueño deja pasar, y deja pasar, y deja pasar, y deja pasar. Y el América, mientras lo dejan pasar, y lo dejan pasar, y lo dejan pasar, se está convirtiendo en el Atlante. ¡Qué peligro! La nueva versión de Michelle Bauer. Michelle Bauer 2.0 se está viviendo en el América. ¿Cómo urge que regresen los americanistas? Se vayan los que no tienen maldita la cosa que están haciendo dentro de ese equipo. Hoy está secuestrado el América por antiamericanistas, por gente que no tiene ni escrúpulos, ni tampoco tiene el talento deportivo, ni el talento ejecutivo para sacar adelante a esta institución. Iniciamos Reacción en Cadena. Bienvenidos, comienza Reacción en Cadena. Ya escuchábamos a Gerardo Velázquez de León, desde tierras mundialistas, oficialmente, ¿no? Desde tierras mundialistas. Claro. Escucharlo con profundidad, con todo lo que conlleva y con todo lo que compete Miguel Ángel Luis Castillo, tratar de serenar a alguien que sigue con el culito rosado, ¿no? Como los mandriles, que son como estos simios, ¿no? Que están expuestos de culo rosado, de pompas rosadas. Así está todo el americanismo, ¿no? Que sigue sin entender todavía lo que diantres está pasando, que vienen muchos cambios, vienen muchos ajustes. Hay una situación realmente caótica y misma situación con Monterrey, ¿no? Ya habló Duilio Davín, o sea, por todos lados. Luis Castillo, te saludo con muchísimo gusto. Hoy los dos proyectos que se figuraban en la final, al menos que se iban a enfrentar entre ellos en semifinales, están no preocupados. Lo que le sigue, ¿no? Lo que realmente genera un fracaso de esta envergadura, ¿no? ¿Cómo estás, Enrique? Yo no sé, yo creo que a Gerardo lo noto cada vez menos americanista, ¿eh? Es cada vez menos americanista. Y lo que tú dices, evidentemente, lo de el América, perdón, pero se les avisó, ¿recuerdas? Ojo, Santiago Baños no va a lograr cargar los peregrinos en Cuapa en diciembre. Estamos a 2 días de diciembre
y la verdad que ha sido un auténtico fracaso lo del América. Alguien engañó a Joaquín Valcárcel diciéndole que Santiago Solari, oh, el hombre guapo, el hombre de moda que dirigió al Real Madrid, era la solución para entrenar al América, en lugar del bonachón del que criticaban por su figura, Miguel Herrera. Hay que traer un tipo guapo, como dicen en España, guapito de cara, un hombre fit. Un fracaso, ¿no? Santiago Solari no es el técnico que merece el América. Le vendieron humo a Emilio, le vendieron humo a Joaquín Valcárcel. ¿Quién es el promotor que se los puso? Y del otro lado, Javier Aguirre, a su propio estilo, demasiado corto. ¿Cómo dijo el sábado? No, o sea, si yo fuera el dueño de Monterrey, yo hubiera corrido a Aguirre después de lo que dijo el sábado. Un plantel muy corto, ¿cómo dijo? Tengo un plantel muy corto. Un plantel muy corto, Javier. Plantel corto Puebla, que compitió, que dignificó el fútbol, Larcamón, ¿no? Lamentablemente, la soberbia de estos dos hombres, pues los tiene ahí eliminados del torneo mexicano de fútbol, Enrique. Sí, o sea, fíjate que curiosamente tuvo que ser Santos el que les pusiera el ejemplo, ¿no? O sea, Almada no más. Terminan corriendo a Gustavo Almada, el equipo de La Laguna, mientras Javier Aguirre, mientras Solari, pues siguen con sus dos grandes puestos, ¿no? Con sus dos grandes proyectos, ¿no? A ver, es muy curioso porque ha fluido mucha información el día de hoy, ¿no? Exacto. Yo veo lo de Almada, o sea, próximamente va a ser nuestro vecino. De plano. Guillermo Almada se podría convertir en el técnico del América. Quedó desvinculado de Santos, ¿no? Se terminó su proyecto. Llegó a una final, pierden cuartos de final. O sea, mira, podrán criticar a Grupo Orlegui, pero tiene un proyecto sólido. Saben hacia dónde van. ¿Se terminó el ciclo de Almada, sí o no, en Santos? Se terminó. Y Guillermo Almada, no sé si vaya a la selección uruguaya o le seduzca más el ir a un equipo de los llamados grandes. Debe ser la carta del señor Valcárcel. Wow. ¿No? Lástima que hoy no tengo dónde tuitear. Dime, préstame tu celular. ¿No? No manches. ¿Te gustaría Almada? No manches. Es que, a ver, te digo, a ver, ¿por dónde poder tratar de dimensionar que en el América están encabritados? Porque están encabritados. En el América la situación está peor que nunca o peor que hace mucho tiempo. Qué curioso y vaya paradoja, ¿no? Porque les pesa el haber sido un líder que todo el tiempo se les dijo, es un líder de cartón, es un líder de papel, es un líder que no juega ni madres, es un líder que no tiene mucha idea en la cancha, es un día que no es espectacular, por más que Henry Martin tratara de decir en conferencias de prensa que espectacular era ganar, ¿no? Y que le valía madres lo que decíamos nosotros los comentaristas y los periodistas, ¿no? Porque ellos lo espectacular es ganar, ¿no? Y pues bueno, o sea, resulta que ya son 6 torneos consecutivos que el América, el equipo que supuestamente gana todo, ¿no? Eso es lo que se creen estos güeyes, ¿no? Que ganan todo, que es el equipo que critica, el equipo fuerte, el equipo que se levanta de todas las tempestades, el ave de las tempestades, pues este América gigantesco, ¿no? Sicones, pero gigantesco, ¿no? Se hacen decir el único grande y solamente le llevan un título a Guadalajara, ya sabemos lo que terminó pasando en aquella década de los 80, ¿no? Entonces, como que de pronto el tratar de dimensionar a este equipo que supuestamente es el que siempre compite, y es cierto, termina siendo líder general, a ver si ahora no salen como quitaron lo del gol de visitante, a ver si no salen ahora que ahora sí va el campeón de puntos, ¿no? Yo no dudo que por ahí, lo dijo Solari, es que fuimos el equipo que más puntos hay, aunque nos digan que somos de la contra y Agustín Martínez se burle de nosotros, pero sí tuitea en su portal Medio Tiempo, avala como director general de Medio Tiempo Agustín, y ya se lo dije ayer, que Juan Pablo Fernández y el Borrego sí digan que fue Emilio el que quitó los puntos, el gol de visitante, ¿no? Porque le da más clics, ¿no? Pero nosotros, como somos dos terrenales, nos defenestra, ¿no? Pero está bien. Digo, ¿no? Es muy distinto el ejercicio periodístico del clickbait, ¿no? De quién te hace show, quién te hace grilla, ¿no? Ayer veíamos al burro Van Rankin. Es más, ¿qué te parece, Cano? Si ponemos al directivo del América, porque es amigo de todo ese entorno. El burro es el verdadero directivo, ¿no? De todo ese entorno. Escuchen, para que vean el tema de los promotores que dice el burro Van Rankin.
Dios mío, el periodismo. Lo hicieron caca. Pero como americanista que soy, me duele y no puedo quedarme callado, porque luego no le dicen las cosas al patrón, al dueño del equipo. Y creo que sí, es hora de que tome cartas en el asunto, en muchos temas de fútbol, de promotores, de gente que se mete billete trayendo jugadores que no pasa absolutamente nada. Y lo hacen por meterse lana. Y todavía hay ciertos personajes que ya ni siquiera están en el América, en directiva, y siguen manejando a promotores. Que ya luego les daré los nombres, porque sé quiénes son. Y si siguen metiendo lana, ya hasta están en otros equipos. En otros equipos que están en la liguilla. Como directores técnicos, como directores, como pues los clásicos que son los deportivos de los equipos, o en las en el cuerpo técnico, o presidentes de equipos, que traen a jugadores que valen 7 pesos, los venden a 22 mil y se meten la lana y se clavan, y es una vergüenza. Y eso existe en el Sudamérica. Todavía existe en el Sudamérica. Hay que decirlo. Voy a investigar bien los nombres y lo voy a decir, porque yo no tengo pelos en la lengua y lo digo abiertamente, soy transparente y lo digo. Me duele porque soy americanista de corazón y el América no puede hacer lo que pasó el día de hoy. Pero también lo tengo que decir, hay algunos personajes ahí que ven sus intereses personales por ganar lana y no pasa absolutamente nada. ¿Cómo ves? Ahora resulta que tanto el Borrego Nava como... ¿Cómo se llama el otro brother que está en el programa con Ángel García Toraño? También, no, a ver, es el Burro Van Ranking y el Borrego Nava, ¿no? Son los que andan dando la nota por parte de lo que le pasa al americanismo. A ver, lo que es cierto... El sistema americanista. No, y lo que es cierto es, según cuenta la historia, el Borrego fue compañero de Emilio en el kinder, o sea, son amigos, ¿no? O sea, ellos, a diferencia de otros, pues sí le tienen el WhatsApp de Emilio, me imagino, ¿no? Y son allegados a Emilio. Pues entonces dejaron que se les metieran un chingo de promotores, según esta versión. Pues es que es lo que normal, o sea, a ver, hoy en el escrutinio, pero ese americanismo que llegaba, o sea, Fernando Madrigal, el Mono Osuna, Mauro Lainez, o sea, a Mauro lo vendieron solo por ser hermano de Diego. No es un futbolista para el América, por Dios santo, pero no se daban cuenta, ¿no? Hasta hoy, que hay un fracaso monumental en América, o sea, hoy se parece más esta gestión de la América a la de Michelle Bauer, ¿eh? Y de Chucho Ramírez, que a la de John de Luisa y Mauricio Culebro. Esa es la realidad. Le guste o no a los americanistas, hoy así está. Esta gestión es más parecida a la de Bauer, la de tú y yo somos uno mismo, con Chucho Ramírez, es de Timbiriche, ¿no? ¿Cómo se llama su hermana? Extraordinaria vocalista, ¿no? Es que corría en el... que le decían el Timbiriche a Michelle Bauer en algún momento, ¿no? Por esa relación. No, pero es la realidad. O sea, yo sé que tú disfrutas que el americanismo hoy esté igual que el Guadalajara. O sea, criticábamos a Mauri. Pero hoy es a Mauri el dueño que toma las decisiones. Aquí no. Es Joaquín. Están haciendo hasta con Córdoba, ¿eh? Están tan enojados con Córdoba que quieren mandarlo a Chivas y están buscando a estas negociaciones con Chivas entre lo de Antuna, y ahora hoy ya salió la versión. Alexis Vega. Pero eso lo platicamos a continuación, Luis. A mí me gustaría, antes de mandar cámaras y micrófonos al Medio Oriente, a una tierra hoy pasional en términos futbolísticos, con Abraham Guerrero, con Gerardo Velázquez de León, alias el malvado doctor Tocino, que Mr. Bacon. Anda Mr. Bacon, anda muy encabritado con su americanismo, anda muy, muy dolido, como todo el americanismo en general, no sabe ni por dónde entrarle al tema. Son tan malos perdedores, Luis, que no saben ni por dónde entrarle al tema. Son tan malos perdedores que no tienen la más remota idea de cómo entrarle a un fracaso. Oye, de esta magnitud. Porque, ojo. Y lo decíamos aquí en el postgame, es para todos. Esta derrota contra los Pumas es un error de la Matrix. Porque el 11º lugar, no el 9º, no el 8º, no el 11º. El 11º lugar. Le ganó el 1º lugar
al potentoso, poderosísimo, todoterreno primer lugar del América, al que juega todas las finales, al que siempre está ahí, el décimo primer lugar en cuartos de final, sin gol de visitante, sin gol de visitante. Fue y lo pasó en el Azteca. El América habían empatado en el Olímpico Universitario y en el Azteca les puso, no un baile, una madrina, una exhibida colosal. Monumental, como el Azteca, así fue. Como el Azteca. Fíjate, y sí tienes razón en algo, veas, porque a veces me dejo llevar por tu antiamericanismo y digo, no valido lo que hablas del América. El sábado estuve en el estadio y sí, el americanismo son malos perdedores, ¿eh? Me invitaron y al lado del palco donde estaba había monitores para poder seguir el partido. Al minuto 70, esos palcohabientes apagaron la tele y se fueron. Son malos perdedores. Son malos perdedores. También puedo decirlo, y hablaremos mañana con más calmita del tema Pumas. Qué belleza, qué chulada el Goya en el estadio, el cómo no te voy a querer del Estadio Azteca. Un equipo grande en todas sus magnitudes, ¿no? Porque es el equipo grande que con menos recursos en la historia ha hecho más. Yo te digo una cosa, ¿eh? Va por su octavo campeonato, ¿eh? Hace un año Andrés Lilini los metió a la final como segundo de tabla general. Hoy como décimo primer lugar, agarra el sistema de competencia, una realidad. Pero ahí está otra vez en semifinales. Ahí está otra vez en semifinales. Ni lo que puso el Cruz Azul después de su campeonato, pues. O sea, claro. Para que la gente se dé cuenta y dimensione lo de Pumas, ¿eh? Será y lo tenemos que platicar ampliamente. Porque muchos dicen, Pumas dejó de ser grande, Pumas no tiene afición. Y lo hablo en primera persona. Dos, tres celebrities, no periodistas, porque, ¿no? Lo dicen. Sí, porque el sábado tuve oportunidad. Famosos, sí, nada más, ¿no? Chavos de 18, 19 años, y a lo mejor está mal lo que voy a decir, pero no de ese círculo que suele ser seguidor de Pumas, ¿no? Sino de un chico que, pues, como tú, que va a la Ibero, que va a la Lasalle, que va, o sea, son universitarios, son chavitos que bien le podrían ir a la América, ¿no? O sea, hay esa identidad. Ahí me quedó claro que sí, el sábado constaté que Pumas no ha dejado de ser grande, pese a que muchos quieran quitarle ese lugar de grande. No, vas a ver la euforia que hay con el juego contra el Atlas, ¿eh? Tremenda euforia la que hay con el equipo, contra el equipo rojinegro. Pero vamos con ustedes que sí le saben al fútbol. Mira, ya los vi, ahí andan. Qué gusto saludarlos otra vez. Le falta su turbante. ¿Ya traen turbante? No, mi querido Gerardo Velázquez de León, doctor Tocino. ¿Cómo va, doctor Tocino? ¿Cómo le está yendo en Qatar? Ahí se va a poner a dieta porque seguramente con toda la comida qatarí va a regresar más flaco. Mi querido doctor Tocino, ya no haga tanto berrinche, lo escuchamos en la editorial, pero tranquilo, doctor Tocino, cálmese, ya está grande, ya está viejo, ya tiene casi 60 años. 60. Un infarto, doctor Tocino. Gracias, Quique, gracias. ¿Cómo se llama el otro? Luis Castillo. Miguel. Aquí estamos, la ciudad de Doha, en Qatar. No sé qué coño estamos haciendo con ustedes, hablando de la mediocridad y lo grisáceo que es el fútbol mexicano en todos los sentidos, cuando podemos hablar de lo grisáceo y espantoso que hace la Copa Árabe, ¿no? Y que se nos está cayendo todo el equipo, pero bueno, ahorita lo arreglamos. Aquí estamos, ya estamos. Ahí estamos, en vivo y en directo, así que no pasa nada. ¿Cómo estás, Abraham? Bien. ¿No has dormido en 3 días? No importa, pero lo que sí ya creo que deberías de considerar es dejar de hablar ya del americanismo y de que si sí, que si no, que no, eso no se usa así, no es un... ¿Me veo bien de árabe o no? Es un árabe, ¿ah, no? No, deberías cubrirte todo bien y con respeto. No, yo estoy con respeto, pero es que... Pero eso no es de árabe. Estamos frío, esta noche. Deja de hablar del americanismo, deja de hablar del Monterrey, de Javier Aguirre, concéntrate en quienes están. Los Tigres, de Miguel Herrera. Fíjate, Miguel Herrera, que tanto se dijo, ¿no? En su llegada a Tigres, también se criticó tanto a Mauricio Culebro, y ahí están en semifinales. No, de acuerdo, pero no nada más es que nos haya quejado el americanismo de Miguel Herrera. No se quejó solo el americanismo, también la gente de Tigres. La gente de Tigres, la gente de la América, corrió a Mauricio Culebro, lo sacó a Mauricio Culebro, como sacaron a John de Luisa. Y cuando viene este nuevo director de fútbol de Televisa, pues se dedicó a dejar la puerta abierta
para que dejaran entrar a gente que no tenía maldita la cosa que ver con el americanismo. Y eso es a lo que yo le estoy diciendo y lo que estoy argumentando. Bueno, pues ya déjalos ahí. No, no, no. Porque hoy el americanismo real está en semifinales. Por más que hables y digas y que desde Malometas real, no va a pasar nada. Tres semanas, Gerardo, tres semanas de evaluación y a partir de esas tres semanas ya vemos qué hacer. ¿Quién? ¿Tigres? No, la directiva del América dijo, ¿no? No, la blandengue directiva del América es una vergüenza, de verdad. Tres semanas. O sea, estamos hablando que hoy es... No, ya para las tres semanas ya empezó el otro torneo. Hoy es 28, ¿no? ¿Qué día es hoy? 29. Ya no sabemos ni qué día es. Tres semanas va a ser el día 15 de 17, 20 de diciembre. Por ahí. O sea, las vacaciones, vámonos. ¿Y el torneo empieza qué? ¿El 4 o 5 de enero? Obviamente con esas fechas no van a cambiar de cuerpo técnico, ¿no? De jugadores quizás sí, se vayan a unos, se traten de traer a otros, ¿no? No sabemos si de la calidad que requiere este proyecto, pero el entrenador con ese tiempo tan corto no lo van a cambiar. O sea que para esta blandengue directiva lo único que sirve es que Solari se quede. Que Solari se quede, aunque no sepa jugar una maldita eliminación directa. Porque si no, me parece que una directiva, ¿no? Que quisiera dar el paso para cambiar el proyecto, para cambiar de ideas, para cambiar de entrenador, ya lo hubiera hecho. Una directiva... ¿Seria? Sí, cualquiera. Involucrada en el fútbol. Cualquiera. No involucrada en otros temas. O al menos, si aunque no les guste, ya hubiera salido a decir, el proyecto de Solari sigue, ¿no? A pesar de que se cimbró, a pesar de que no ganamos nada, como lo hizo Peláez con Leaño. Puede no gustarnos, pero ya lo hicieron. Ahí lo obligaron a decirlo, bueno, a Peláez. Pero ya lo hicieron. Pero por lo menos firmó, por lo menos tuvo no tuvo la desfachatez que tuvo el América de mandar un comunicado sin firma, ¿no? Vamos a evaluar la continuidad. ¿Y quién lo va a evaluar? La directiva. ¿Qué directiva? Pero, ¿viste cómo me envolviste para hablar otra vez de la América cuando está Atlas, Pumas, Tigres, pero que es el gran favorito, León? Yo lo que creo es que hoy la gente desde Grupo Televisa debería de ver dónde están los americanistas en semifinales y dónde están los atlantistas eliminados por segundo año consecutivo. Miguel también es atlantista. Pero se convirtió en americanista porque estuvo bien arropado por americanistas, por gente con métodos, con metodología, con procesos, con decencia para manejar las cosas, como fue Mauricio, como fue Lance, como fue de Luisa, como fueron todos estos hombres que le dieron una estructura a la América que hoy está perdida. Esa estructura que la había perdido también Michelle Bauer. Y se han visto de la peor directiva de la historia de la América, que fue la de Michelle Bauer, la de Pablo Cañedo y la de Bartolota, etcétera. No era Bartolota, Rubolota, ¿cómo se llamaba? Bueno, ese cuate. Y después, esta es la peor directiva de verdad de la historia de la América. Es la peor directiva de la historia de la América. En tu editorial, Michelle Bauer 2.0. Michelle Bauer 2.0. Entonces ya hubo una peor, ¿no? Sería Es obvio, pero está bien. Entonces vamos a ponerle Michelle Bauer 1.0. No, está bien. O sea, yo lo único que digo y que también, pues ya creo que Bea y Luis han hablado de ello, y es que en lugar de se la pasan con la de Pumas, se la pasan de cómicos, se la pasan de payasos. O sea, estos no pueden tener. ¿Qué va a hablar Luis y Bea de las semifinales? Van a hablar de los derechos de transmisión que tienen. El Atlas es maravilloso. Ay, el equipo de Tigres es maravilloso. Tigres es el más favorito. Ay, León es el. Perdón, pero hoy le ha hecho mucho daño la crisis del América Pumas. Le ha hecho mucho daño. Y si no al tiempo. Porque lo que encontró Pumas con el América, esa caricatura de equipo, no la va a encontrar igual con el Atlas. Igual que con Toluca. O sea, Pumas ha aprovechado eso y lo ha aprovechado hecho bien con los tres Lini. Equipos de mayor decadencia. Pumas. Pumas ha cruzado por América. Cruz Azul, Toluca y América. O sea, Atlas dormido, es diferente. Atlas bueno, es vamos diferente. A regresar con ustedes, desgraciados. Gracias, Gerardo. Yo también te quiero mucho. Gracias, Abraham Guerrero. Y a huevo hay que meter al Monterrey, ¿no? Porque ya sabemos la versión que hay de Gerardo Velázquez y León con Monterrey, pero es una realidad. Dos proyectos tremendamente fracasotototes, Luis. Fracasotototes. Sí, y gracias a la soberbia de sus entrenadores, ¿no? O sea, voy a retomar una frase de el tío Albert. No tiene madre Javier Aguirre, Dixi. O sea, salir a decir eso en el fracaso de Monterrey, un equipo corto, en verdad,
En verdad, qué triste lo de Javier Aguirre, ¿no? En verdad, no tuvo plantel para superar. Separemos lo del gran error arbitral de César Ramos Palazuelos, ¿eh? Brutal, brutal. Pero los equipos grandes se tienen que imponer aún así un mal arbitraje, y no lo hizo Javier Aguirre. Me daba una tristeza, yo pensé que era un tipo que le vendría bien al fútbol mexicano, me queda claro que no. Sigue en su zona de confort, sigue con ese complejo de él quiso ir a dirigir a la Premier League, ese fue su sueño. ¿Crees que con estas posturas podría haber ido a la Premier League, veas? Pues no, no le daba, no le dio. Terminó siendo un técnico segundón en Europa, ¿no? Qué tristeza que nosotros lo veamos como el Hugo Sánchez de los entrenadores. Un técnico segundón, ¿no? Es un técnico segundón Javier Aguirre, discúlpame. Yo lo dudo, Mira, vendrá la oportunidad del Mundial de Clubes y sobre todo creo que vendrá un tercer torneo ya para el Vasco que se ha quedado en los cuartos de final en ambas oportunidades. En ese marco termina ganando una final creo que muy interesante, que es la que le va a permitir encarar a Aradalí y de ahí eventualmente al Palmeiras. Y para la agenda regia, eso es muy interesante, ¿no? Porque será el mismo camino que Tigres este año para tratar de jugar una final de un Mundial de Clubes. Será el segundo club mexicano diagonal regio, ¿no? Que juegue una final de Mundial de Clubes, en donde estarían esperando con el equipo de Chelsea, que también ha enfrentado ya al Monterrey, al Chelsea. Entonces, creo que con ese entorno cambia muchísimo ya la situación del proyecto de Javier Aguirre, de Javier Aguirre. Y bueno, hoy esto es más o menos lo que se dijo en la conferencia de prensa del equipo rayado. No, platicando con Javier, a lo que se refiere Javier es que tuvimos muchas bajas por lesión, por selección. Perdimos a muchos partidos, jugadores importantes en el torneo. Si quieren luego ahí les compartiré esa estadística, ¿no? De la cantidad de partidos que se han perdido muchos jugadores, y eso hizo que la competencia interna no fuera la planeada, ¿no? Pero bueno, Javier también está consciente que la plantilla es suficiente, basta y de las mejores de México para competir e intentar ganar en todos los torneos, ¿no? La verdad es que uno difícilmente puede planear lesiones, ¿no? Por supuesto que sabíamos que perderíamos jugadores por selección. Para nosotros es un orgullo que jugadores nuestros estén en la selección y siempre vamos a apoyar a la selección. De hecho, bueno, tuvimos varios en Copa Oro, tuvimos varios en eliminatorias, varios incluso en las Olimpiadas. El tema es que sí tuvimos lesiones por carga de partidos, por muchos partidos, que eso difícilmente puedes planear, ¿no? Entonces, en algún momento, o casi en todos los momentos, el equipo no pudo estar como se planeó. Esto no es, por supuesto, no es excusa, porque al final, hoy, con la transformación que ha tenido el club en los últimos años, salir campeón de CONCACAF y eliminados en cuartos no nos tiene contentos a nadie. Entonces, este club tiene mucha exigencia y eso queremos ser cada vez mejores e intentar ganar todos los torneos, ¿no? Que al final nos deja fuera la posición en la tabla. Este equipo no puede terminar en la posición que quedó en la tabla. Eso está clarísimo, o sea, el equipo tiene que quedar dentro de los primeros cuatro y tiene que jugar mejor, que esto también se habló con Javier y Javier también está consciente. Y para eso, obviamente, pues sería bueno tener a todos los jugadores más tiempo posible, ¿no? Hoy, también o este año por el tema de la pandemia, fue muy apretado, fechas FIFA triples, muchos partidos, muchos jugadores que no pudimos tener, pero no es excusa, fue lo que tuvimos y no es excusa terminar en 9 y eliminados en cuartos, es un fracaso para nosotros. Por otro lado, estamos muy contentos que hoy fue el sorteo, por cierto, y que se nos viene un lindo evento en febrero que por supuesto también aspiramos, ilusionados y todo para poderlo ganar. Vamos a un corte y continuamos, Luis, porque tenemos ya mucho, mucho que platicar. Mucho más. Ahí están los dos grandes fracasos del torneo, ¿eh? Ni fue Chivas ni fue Cruz Azul. Los dos grandes fracasos del torneo tuvieron nombre y apellido. Oye, por cierto, ya no platicamos lo que hizo Lira. ¿Cómo viste que puso en su Instagram el de pero tiene un hijo puto que se viste de amarillo? No puso el puto, no ocupó la palabra puto, pero sí PU y le puso los signos. El famoso cántico que tiene la gente de Pumas. Claro, de Pumas. América, lo puso en su Instagram. Muy mal, ¿no? Tendrá que venir un castigo. ¿O estoy exagerando, eh? No, sí, porque mira, hace una semana estuvimos
en la casa del embajador de Qatar, Mohamed Al-Jawari, que vino un mal comentario de Manuel Negrete y todos nos volteamos a ver, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar esa percepción, ¿no? Ya no se puede así. Ya tiene que venir un castigo. En fin, ahora sí, vamos a una pausa ahí para la gente de televisión. Ahí están los Instagrams tristísimos de este muchacho Lira, que termina pitorreándose del grito homofóbico de todas las campañas alrededor, confundiendo la pasión de la rivalidad del clásico capitalino, la euforia del triunfo desde el vestidor diciendo y cantando, pero tiene un hijo. Hijo, puedes decirle tiene un hijo, quítale el otro, ¿no? Hay una paternidad. Te digo, le puso hijo, la chavito. No, pero no sabemos, la palabra completa, pero sabemos cuál es, ¿no? O sea, va implícito, ¿no? Así lo es. Pero bueno, vamos a una pausa y continuamos. Momento de regresar con el doctor Tocino, con Abraham Guerrero a Qatar. Se juega la Copa Asiática, Luis. La Copa Árabe. Qatar. Que me parece extraordinario al no tener Copa Confederaciones como... se utilizaba desde qué año fue previo a Alemania, ¿no? Fue cuando se empezó a instituir que se jugara la Copa Confederaciones como ensayo previo a la Copa del Mundo. Bien, el comité organizador, el supremo comité organizador de la Copa del Mundo, para ver cómo, de qué va, ¿no? Cómo están sus estadios y poner a funcionar esta Copa Árabe. Pues vamos con nuestros compañeros a Doha, Qatar. Adelante otra vez, de nueva cuenta. Mr. Bacon. Bacon. Así es, aquí seguimos en la calle principal de West Bay, donde está esta postal, ¿verdad?, de los edificios, del poder económico que tiene Qatar, de lo que representa este país en la economía de los países árabes, y donde pues hay más apertura de unos que de otros. Hay mucha gente conocida caminando por las calles, mucha gente conocida, ¿no? Sergio Ramos, ¿no? Que viene a cobrar su cheque. Ahí va Sergio Ramos, Sergio Panzas, mejor dicho. Y bueno, pues así se va dando la Copa Árabe, que arranca para ustedes mañana, para nosotros va a arrancar hoy. Sí, al rato, ya al ratito que estaba amaneciendo. Aquí es como Rusia, ¿no? En la Copa del Mundo, nadie descansa, todo el mundo está en la calle a estas horas. De acuerdo, sí hay mucho movimiento. 6 de los 8 estadios mundialistas se van a utilizar para esta Copa Árabe. Sí. Ya están 7, solamente le faltan detalles al de Lusail, al que tú ya fuiste. Lusail, donde ya estuvimos por allá, estamos viendo imágenes en la pantalla donde tiene capacidad para 80.000, dicen que la van a abrir a 86.000 para la final, va a tener 10 partidos de Copa del Mundo, que es muy extraño encontrarlo en estos tiempos, pero al tener nada más 8 estadios en un radio de 40 kilómetros, la verdad es que va a ser un mundial para disfrutarse. Por ejemplo, nosotros mañana, no lo vamos a hacer mañana porque es el día 1, ¿no? La inauguración. Pero a partir del día 2 vamos a hacer 2 o 3 partidos al día. El ejercicio, vamos a hacer el ejercicio de cómo se puede mover la gente en metro, ¿no? Lo voy a subir al metro, al señor Velázquez. Pero es el metro de Qatar. Sí, ya lo subí al de Moscú, ¿no? ¿Cómo se va de estadio a estadio? Mañana en el partido Qatar-Bahrein, que es el inaugural, también será una presentación, digamos, ya más en forma del Al Bayt, sí. el segundo estadio más grande de Qatar. Sí, el que, a ver, de los ocho estadios, nada más va a utilizar el que decías, el de la final, y el donde ha jugado la selección qatarí toda la vida, que son 45 años de existencia de ese estadio, que se llama Khalifa. Muy bonito el estadio, tiene una refrigeración abierta, pero además refrigerados. Hoy no se necesita refrigeración, créanme, yo traigo un chaleco, está haciendo frío en Qatar en las noches. No frío, un fresco, sí. Pero un fresco de estos estilo así como cuando Cancún, ¿no? En las noches, que tienes su fresquecito y que tienes que poner una chamarrita. Bueno, está bien. El clima no va a ser factor. Es una desorganización absoluta para lo del Fan ID, muchísima gente, voluntarios, los árabes. Ahí tienen que ajustar ciertas cosas. Entonces, se da la Copa del Mundo, se convierte en un caos, ¿eh? De acuerdo. Entonces, bueno, pues así está. Bueno, le servirá para eso la Copa, ¿no? Sí, es el simulacro. Cosas. El gran simulacro, la Copa del Mundo empieza mañana para ustedes, para nosotros, dentro de un rato. Vamos a ir a dormir y vamos allá a irnos al estadio Al Bayt para estar Bayt o Al Bayt. Bayt. No sé, es un desastre saber pronunciar esto, para poder estar listos y para poder estar conscientes. Y no vamos a estar crudos porque aquí no venden alcohol. Sí, no.
ni dejan entrar con veas, alcohol. No veas, vengas, veas. Luis, no vengan, cuidado, no vengan. Cuidado, cuidado. Yo no sé, tendrán que meterse otro tipo de sustancias, pero el alcohol bueno, en hoteles, no nada más. O sea, es muy difícil. Los bares de los hoteles. Por ejemplo, hoy fuimos a comer a la que le dieron Lafayette, que de este hombre que fue esposo de Lady Di, que los puso en Francia, y hay una. Elegantísimo, por cierto, elegantísimo. Y pedíamos una copa de vino y no había copa de vino. No, en el mundial sí habrá en los estadios. Por ahora, naranja. Regresamos por ustedes. Gracias a toda la gente que nos ve en MBC Televisión, la gente que nos ve en Bein Sports Extra, gracias a la gente que nos sigue en Octava Sports y en nuestro canal de YouTube. Tendremos una semana muy intensa con Postgame Zone para todos ahí en nuestro canal de YouTube, que hay una invitación para que no se despegue el miércoles, el jueves, después de los partidos de semifinal de ida, recordando los horarios, ¿no? Que ya quedaron miércoles y jueves a las 9 de la noche ambos partidos. El miércoles en el Estadio Universitario, ya en Monterrey, Nuevo León. Ahí estaremos. El jueves en el Olímpico Universitario, los dos juegos en los universitarios, en CU. El sábado a las 9 de la noche, en donde la vida no vale nada, en el Estadio León, también ahí andaremos, Luis. Nos tocará sí, la transmisión de los dos juegos entre Tigres y el equipo de León. Y el domingo a las 7 de la noche, en el Estadio Jalisco, Atlas contra el equipo de los Pumas. Hablando de Qatar, Luis, cómo nos gusta ya hablar del Paris Saint-Germain, ¿no? En México y en todo el mundo, en donde vemos que Neymar tuvo una lesión tremenda este fin de semana, Luis. Tremenda, el futbolista brasileño, con todos estos petrodólares, estos dólares de gas natural, estos dólares de Estado, como bien lo comenta, este capital que han armado uno de los equipos más temibles de todos los tiempos, pues ahora para esperar el tema de la lesión de Neymar, ¿no? Que va a ser todo un tema para el cuadro de Mauricio Pochettino, ¿no? Un tipo que realmente en él confluye el sistema del PSG. No es Mbappé, no es Lionel Messi, es Neymar Jr. Fíjate que el reporte del esguince del tobillo izquierdo con lesión de ligamentos, y otra vez para estas fechas, en donde es muy importante para el Paris Saint-Germain, porque va a ser de 6 a 8 semanas, es decir, se pierde todo diciembre, se pierde todo enero, y a ver si alcanza a regresar en febrero cuando se juegan ya los octavos de final. Y hay que ver el sorteo, a ver a qué equipo le toca al Paris Saint-Germain, recordando que Neymar no ha podido jugar esa fase, solamente una ocasión. De todos los torneos que lleva en el Paris Saint-Germain, no ha podido jugar por lesiones, por otro tipo de situaciones, el astro brasileño. Digo, ahora hay que cargarlo y repartirlo con Messi y demás, pero es dolorosísimo y tienes toda la razón. Neymar es el que mueve al equipo parisino. Vamos con Jaime Sandoval. El Paris Saint-Germain vivió un lunes de buenas y malas noticias. Por un lado, Lionel Messi fue anunciado como el ganador del Balón de Oro 2021. El argentino se convirtió en el primer futbolista en obtener el reconocimiento portando la camiseta del Paris Saint-Germain. Messi sigue haciendo historia, ya que fue nombrado el mejor jugador del año por séptima ocasión en su carrera. Lo hizo en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. El campeón de la Copa América superó a Robert Lewandowski del Bayern Múnich en las votaciones por 33 puntos. Por otro lado, las malas noticias para el PSG se dieron con su otra figura en la delantera. Este fin de semana Neymar salió lesionado por un esguince de tobillo tras una dura entrada contra el Saint-Étienne. La gravedad de la lesión en los ligamentos lo dejará fuera por el resto del 2021, ya que se confirmó tardará de 6 a 8 semanas para volver a la actividad. De esta manera, Neymar no podrá estar en los partidos contra el Nice, el Lens, el Mónaco, Lorient, Lyon y Brest en la Liga Francesa, además del último partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Cristiano y compañía tienen nuevo entrenador. El Manchester United anunció que Ralf Rangnick se integra como técnico del primer equipo. Estará en este cargo hasta el final de la actual temporada para después seguir en la institución como consultor. El estratega alemán primero tendrá que resolver asuntos de visa de trabajo y después empezará su labor con los Red Devils. Rangnick manifestó estar emocionado por llegar al club porque pondrá su esfuerzo para ayudar a los jugadores jóvenes y de experiencia a desarrollar su potencial de forma individual y colectiva. Exentrenador de Leipzig, me parece que hacen muy bien ahí los Blazers, que venga una transición
Porque evidentemente saben los Glazers, los dueños del Manchester United, que se han equivocado, que tras haber dejado ese puesto Mr. Alex Ferguson, no le han dado, no han atinado, ya apostaron por Mourinho en algún momento, por Solskjaer recientemente. Entonces tienen que planificar pensando en la próxima temporada a quién van a llevar de entrenador, y por eso viene esta transición. No echan a la borda el campeonato de liga ni tampoco la Champions, pero ya con este mensaje dicen, vamos a darnos tiempo para poder buscar al técnico idóneo para que llegue a los Red Devils. Pues a ver, vamos a ver si con esta decisión pueden generar, ganar tiempo. La gran paradoja de esto, Luis, es que al único que no tiene tiempo es nuestro papi chulo, ¿no? Sí, gracias a Andrés Rodríguez, que platiqué con él el fin de semana, el único que sabe de Premier, pero que ya no nos habla. Dice, conoce su próximo rival. Se realizó el sorteo del Mundial de Clubes de la FIFA 2021, donde Monterrey será el representante de la CONCACAF. El equipo que dirige Javier Aguirre se va a enfrentar en los cuartos de final de nueva cuenta la Liga. Lo venció, por cierto, en dos ocasiones. Sporting de Egipto, en caso de salir triunfador en su partido de final, sería ante el equipo de CONMEBOL. El Palmeiras deja de ser campeón de la Copa Libertadores el sábado. Tiempo extra al equipo del Flamengo. En otras ocasiones dentro del certamen, en 2012 y 2013, por el tercer y quinto lugar respectivamente, ya le ha ganado al Al-Ahly. En ambos duelos la victoria fue para el club mexicano. En esta edición del Mundial de Clubes se jugará del 3 al 12 de febrero del 2022. Y la euforia que hay en Monterrey es que se le puede juntar el mismo camino que Tigres para que de nueva cuenta juegue una final de un Mundial de Clubes. Quedarse contra el Palmeiras sería un auténtico retroceso para el fútbol, como ellos le llaman, regiomontano. Llegarle a ganar también sería un mensaje rotundo y contundente a la CONMEBOL, ¿eh? Que el fútbol te digo una cosa, CONMEBOL, ¿eh? Te digo una cosa. Mínimo deben de estar en la final Rayados de Monterrey. Pues fue lo que dijo Duilio Davino. Mínimo. Es la mayor nómina en América Latina. La mayor. A ver si Javier Aguirre no sale a decir otra vez su frase de no. No, mano. No, mano. No tenemos no. equipo. Lástima que el imitador de Javier anda en Qatar, ¿no? Gastamos cientos millones de dólares, mano, nosotros, y no da esto, no da, y no tenemos refuerzos, cara. Pero bueno, un hecho histórico, los mexicanos Darío Castro y Eloy Sánchez conquistaron el maratón de la Ciudad de México en la categoría Elite Varonil. Castro se llevó el primer lugar con un tiempo de 2 horas, 14 minutos y 51 segundos, pese a que su compañero Sánchez llegó a la par, detuvo su reloj a las 2 horas, 14 minutos y 52 segundos. De esta forma, después de 12 años, un mexicano vuelve a subir a lo alto del podio. La última vez había sido en 2009, cortesía de Edilberto Méndez. En total fueron 13.522 participantes los que comenzaron el recorrido de 42 kilómetros con 195 metros. Qué bueno que se regresa ahora, fue, si mal no recuerdo, la medalla alusiva al Monumento a la Revolución, y sobre todo esto, ¿no? Para muchos se había convertido en un coto extraño el que los keniatas dominaran la maratón de la Ciudad de México. Qué bueno que viene este golpe de autoridad. Una década después, la bandera mexicana se hizo en el estadio de la Ciudad Universitaria. Pues ahí está. Seguimos, Miguel Ángel Luis Castillo, qué día, insisto, hay mucha información. Duilio Davino metiendo agenda, Jonathan Dos Santos diciendo ya no seguiré, con toda la información de todos los run-runs de Jonathan Dos Santos para que venga al fútbol mexicano, el tema de Solari, todo el tema del americanismo. Ya escuchábamos hasta el Burro Van Rankin, ¿no? Imagínense lo que son las cosas en este programa, cómo ha cambiado. Y de pronto, en ese marco del fin de semana, un buen Twitch star, gente de Twitch y de TikTok, y además un compañero que le sabe mucho al fútbol, Carlos Reynoso, actualmente trabaja en ESPN y en TNT Sports. Él puso un tweet, además tiene muchos seguidores, de que Antuna estaban buscando acomodarlo por Córdoba. Exactamente. Buscando acomodarlo por Antuna. De ahí, pues varios dijimos, no, puro humo, ¿qué pasa? Se empezaron a indagar. Y entonces llegamos al punto, Luis, y no sé qué información tengas, en donde realmente las directivas están hablando para ver si hay un cruce de futbolistas, principalmente demostrando el enojo que hay a todas luces por Córdoba, ¿eh? Por Córdoba. O sea, esta información y esta historia nace por Córdoba.
ante la necesidad de volantes, de revalorar la carrera de un futbolista que tiene, como el muchacho Córdoba, de ahí agarran y dicen, oye, pues ¿qué crees? A mí me pasa lo mismo con Antuna, pero dicen, yo no quiero Antuna, yo quiero Alexis Vega. Dos de ellos que por cuestiones, tanto Antuna como Vega, disciplinarias en el Guadalajara, no han tenido lo que se les vio en los Juegos Olímpicos, y el caso de Córdoba, ya también ya sabemos el compadrazo que han tenido ellos, ¿no? De hecho, el último clásico, el penúltimo clásico en el Azteca, la famosa imagen que entonces andaban con Oribe Peralta cotorreando después de que el América le había ganado al Guadalajara, ¿no? Historia complicada, Luis, ¿qué tienes? ¿Qué información tienes de este caso? Mira, el gran tema es, ¿y qué abre esta caja de Pandora si se vale? Hay que recordar aquellas palabras de Ricardo Peláez, ¿no? ¿Te acuerdas? En una entrevista, ¿no? Que no es lo que yo quise decir cuando habló de Córdoba y de quién más era, ¿Jimmy? No, pues Jimmy anda todavía en el flow del perreo, ¿no? ¿Quién era Jimmy? Ah, y aparte de Córdoba, ¿quién quería Peláez en Chivas del América? Y a Henry Martín, ¿no? O Martín. Pero es, o sea, en la planificación, imagínate, o sea, Dios mío, en manos de quién está Chivas, que es a mí lo que me gustaría entrarle. Si Marcelo Michele Año no entiende lo que realmente es Chivas, porque a mí me queda claro que no lo entiende, porque él es el que pone en la mesa, el que quiere como refuerzo a Sebastián Córdoba. O sea, hoy está, hoy Chivas vuelve a ser esa Chivas que no tenía ni identidad. O sea, si algo le quedaba a Guadalajara en esta absurda administración de Amauri Vergara, era esa identidad. O sea, lo que su papá puso sobre la mesa, que eso hay que darle mucha validez, a Jorge Vergara, que en paz descanse. ¿Qué hizo Jorge Vergara? No quiero a nadie de América acá. ¿O no? Que llegaron a jugar un par, ¿no? De manera indirecta. A lo mejor cambios directos, no, hasta que vino lo de Oribe Peralta, ¿no? Tenía pero, rato pero, de América. Pero no, nada más, no, perdón. Cambiaban. Pero ya Oribe se da con Jorge Vergara fallecido. Ahora. ¿No? No había fallecido, Luis. Estaba. No, ya había fallecido. Ya está. Bueno, no. Tienes razón, no había fallecido, pero ya estaba desentendido completamente de todo. O sea, ya había entregado el poder. Ya no fue decisión. O sea, si hubiera sido decisión de él, a mí me cuentan que hubo dos negociaciones en la que Jorge le decía, ya, por favor, José Luis, vas tú. Yo ya, y colgaba la llamada. Ya estaba desentendido. Yo te apuesto que si Jorge Vergara, en sus cinco sentidos, no hubiera aceptado lo de Oribe. O sea, yo también soy a ver, de entrada, como negociante que era, no hubiera permitido esa negociación tan ventajosa, no para Guadalajara, de entrada. Por eso te digo que él ya no estuvo ahí, ¿no? Y hoy a Mauri, ¿qué? ¿Va a permitir esto? Y te digo algo que no se hoy a Mauri, que no a se Mauri, en torno perdón. De que Córdoba, cuando América fue a golear a Chivas en el Akron, también recientemente, porque recientemente es muy difícil. Digo, encontramos que América lleva ya cuatro partidos seguidos que no le gana a Chivas. Claro. Pero de todas maneras, si agarramos y abrimos un poco más el abanico, nos vamos a dar cuenta que el América trae más triunfos sobre el Guadalajara en las claro. últimas temporadas. Y una de ellas fue una goleada 3-0 en el Akron, en donde Córdoba aplicó la de Messi en el Clásico Español, que con la playera la colgó con los aficionados, como que ahí claro. está la playera. Entonces, digo, para que no se vaya a olvidar, pero por ningún motivo ese entorno, mi querido. Oye, veas. Es un último comentario que ya se nos acabó el tiempo. Sí, si se llega a dar esto, y mira que yo ni le voy a un equipo ni a otro, pero creo convincentemente en las rivalidades que le abonan a nuestra industria. No le voy a ninguno ni a otro. Pero si se logra dar, a Mauri le está escupiendo al escudo de Chivas. Creo lo mismo, Luis. Le está escupiendo. Una de las peores noticias a la rivalidad y sobre todo también al proyecto de Chivas. Va más allá de la rivalidad, ¿no? Se dan cuenta que ya no lo quieren en el América y de forma inteligente se lo están metiendo, clavando para salir bien parados y bien posicionados por la crisis financiera que hay. Tener a Alexis Vega en el América. ¡Puf! En fin, vamos a una pausa. Gracias, Luis, gracias a todos los amigos que estuvieron el día de hoy en Reacción en Cadena. Gracias a Gerardo Velázquez de León, a Abraham Guerrero. A Jimmy, no te olvides de nuestro Jimmy. También, nuestro querido Jimmy de Oro. Y porque ya hace corajes, Perdón el productor, nada más te digo, David Cano, si Jimmy nos ha dado un aviso
Si no sale a cuadro, el de PSG te lo va a botar. Mucho ego, pero bueno. Mucho ego de los muchachos ahora. Pero bueno, gracias. Ya se enojó. En un día que se ha movido demasiada información. Así que los esperamos mañana, mismo espacio, mismo turno, mismos lugares, para disfrutar de este chorizo informativo llamado Tracción en Cadena. Buena semana. Chorizo informativo. Adiós.